Aquí estamos con el entrenador Pedro Díaz. Pedro, explíqueme la performance de Pritchard Colon hoy. ¿Qué tú crees que hizo hoy? No, realmente nosotros hicimos una gran preparación en Alemania. Trabajó con muchos contrarios de gran presión. Y como ustedes pudieron ver, ¿no? Pritchard terminó su pelea sin abrir la boca, ¿no? Muy cómodo, trabajando bien las distancias. El objetivo de nosotros era ganar todos los asaltos, salir nacado, que saliera, ¿no? Pero realmente demostró muy buena técnica, muy buen sentido de la distancia y muy buena preparación, ¿no? Que es lo fundamental en este deporte. Ahora, ¿qué tú crees que es lo próximo de Pritchard? Ahora en Puerto Rico hay un campeón nada más y la gente quiere otro más, pero no quieren como los otros, como Orlando de Valle, lo pusieron ahí muy temprano para pelear con un grande. ¿Qué tú crees que es la progresión de Pritchard? Bueno, realmente Pritchard tiene un equipo de trabajo muy serio y eso depende de su manejador, ¿no? Todo el equipo que lo está acompañando ya se sentarán, ¿no? Y pues estarán las próximas opciones, ¿no? A futuro. Pero creo que Puerto Rico es una tierra de grandes campeones y va a tener muchos campeones, ¿no? Tiene muy buenos prospectos en estos momentos y pienso que Puerto Rico va a seguir siendo lo que siempre ha sido, ¿no? Una tierra de grandes campeones. ¿Qué otro peleador está entrenando? ¿Todavía está con Rigondeaux? No, estoy entrenando al campeón mundial peso completo, Rubén Chagáez. Estoy entrenando a Tyrone Spunk, que debutó ahora en peso completo también. Y haciendo algunas cositas ahí. Tú tenías una relación con Miguel Cotto. ¿Qué tú crees la pelea de él con Canelo, si él lo hace? Miguel es un excelente boxeador. Y pienso que Miguel tiene unas condiciones extraordinarias como boxeador. Como persona, tiene un gran equipo de trabajo y pienso que ahora está en la mejor esquina del mundo, ¿no? Creo que Figueroa lo puede llevar a un gran nivel en este momento. Gracias, Pedro, por el tiempo.